Para nosotros, para los coros del Teatro Municipal de Iquique, es maravilloso, es primera vez que los coros están aquí en esta iglesia, y para nosotros es parte también, es muy importante estar aquí porque también es parte de la difusión. Los coros del Teatro Municipal se presentan en la Iglesia del Pampino en Semana Santa y no dejan a nadie indiferente. Para hacer un coro que es con gente amateur es de bastante calidad. El maestro Gonzalo Calle se ha dedicado a formarlos tanto musicalmente, tanto vocalmente como teóricamente, para que ellos puedan entender y leer bien lo que están haciendo. O sea, es un trabajo que lleva ya años. Se nota el trabajo, el cariño y el esfuerzo de las personas, el gusto por aprender. Y eso es muy importante, porque no es el gusto de aprender solo de un grupo joven, sino de adultos, mayores, adultos y jóvenes. Y eso es muy bonito de apreciar en el trabajo coral, que es un trabajo comunitario. Un trabajo comunitario donde precisamente quienes algún día se iniciaron en Iquique están de regreso ya como profesionales. Marisol comenzó con nosotros en el teatro, eso específicamente conmigo, todos los días ensayando, aprendiendo música, y Aldo Pozo, el pianista, también empezó a los 9, 10 años, ya a los 11 estaba acompañando a los coros del Teatro Municipal en los años de la década del 2000. Así, un grupo de cantantes aficionados, más el aporte de profesionales, logran presentar el Requiem de Gabriel Fauré, un estreno en Iquique. Este Requiem no es trágico como el Requiem de Verdi, que es casi operístico, el Requiem de Brahms, que es tremendo, y el de Mozart, que es realmente algo maravilloso. Pero el de Requiem de Fauré da esperanza, incluso termina en el cielo, en el paraíso. Gonzalo Calle, quien lleva 35 años a cargo de los coros y del Teatro Municipal, está feliz con esta nueva etapa. Es una nueva etapa del coro, porque vamos a recibir el Teatro Municipal. Y en el Teatro Municipal se debe presentar este tipo de obras, de arte mayor, de música clásica, docta. Este compositor francés denominó este Requiem como un arrullo a la muerte, es una caricia a la muerte. Él quiso hacer algo no tan dramático, sino más bien de tranquilidad y de mucha paz. Por eso que tiene esas características muy distintas a las del Requiem de Mozart, a las de Verdi y a las de Brahms. Para los integrantes del coro fue un nuevo desafío que sortearon con éxito. Bastante trabajo esta obra, pero se refleja que de alguna forma Iquique tiene capacidad de talentos para desarrollar obras muy complejas como el Requiem de Fauré. Es maravillosa, tan linda como el otro Requiem. Así que feliz de cantarlo después de tanto tiempo.
ojalá que podamos cantarlo en el teatro pronto. Esta es una obra inédita y además que se ha cantado muy poco en Chile, generalmente en países más desarrollados como en Europa, por ejemplo, pero acá tenemos la posibilidad de tenerla con el coro del Teatro Municipal de Iquique y también aprovechar el rico público que tuvimos esta iglesia bonita de, ¿cómo se llama? La iglesia del Pampino, ¿no? Un esfuerzo que debió sortear algunos obstáculos no menores, como el trabajo a distancia. A distancia, porque yo tuve que enviar grabaciones del piano de Santiago acá y que el coro pudiera practicar así. Y llegué el miércoles y estamos con ensayos maratónicos para este viernes y este sábado. El público valoró el esfuerzo de todo el equipo y se mostró sorprendido por la calidad del espectáculo. Yo pertenezco a esta iglesia y las veces que vienen a cantar los coros se siente así muy hermoso. Está ella para eso. Hermoso, estuvo muy bueno. Lo grabé incluso, grabé el audio porque estaba precioso. Había gente muy emocionada, muy concentrada. Este es un repertorio muy específico, es una obra que está hecha para Semana Santa, fue escrita para Semana Santa, poco conocida. Y por eso mismo es muy bonito de ver que la música siempre es música y llega a todas las personas, llega a todos los corazones. Una obra que impresionó a todos y que dejó felices no solo al público, sino también a los artistas invitados. Es un trabajo de venir a hacer buenas relaciones sociales. Muy buen trabajo, me gustó el trabajo que vi. Nosotros los artistas somos muy exigentes, siempre se puede mejorar, siempre puede ser mejor y siempre van a haber detalles. Pero es una muy linda jornada, estoy muy orgulloso de lo que lograron hacer. La misma gente, las mismas personas que vinieron a escuchar el concierto nos dicen que no habían tenido nunca la oportunidad de escuchar música de este tipo e interpretada de esta manera. Están muy contentos, están muy emocionados, se van a repetir el concierto, van a ir al segundo concierto mañana, y para nosotros con esa respuesta es objetivo cumplido claramente.